nombre es Franco Regarres Sala. Aquí un trabajo súper lindo, vaya la aventura, un día puedes sacar muchas langostas, pero eso es lo bueno, que uno va a la aventura. Je m'appelle Marie-Laure Guillemin, je viens de France. Ça fait très 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 longtemps que je veux venir à Juan Fernandez. Parce qu'on peut faire de la plongée, du trekking, c'est encore un grand parc naturel, donc très protégé. El tema de la pesca de la langosta se va transmitiendo de generación en generación. Y sea aquí el único lugar de Chile que se respeta eso, porque el mar, como todos saben, el mar es libre. Entonces acá se respeta el sector donde la familia trabaja, porque una familia que trabaja. Los principales fuertes son la actividad marina, la pesca deportiva, el buceo autónomo, el buceo contemplativo, el safari fotográfico submarino, el birdwatching de aves marinas. En términos terrestres, lo principal que es la gastronomía, ahí también hay historia de la colonización. Y tenemos la otra parte, que es el Parque Nacional, que ofrece una biodiversidad increíble. Para el tipo de turismo que andamos persiguiendo, esta isla se presentaba ideal, porque puedes hacer tanto actividades náuticas como actividades que te conecten con la montaña. Pour la plongée, c'était évidemment super sympa. On était dans un tombant cet après-midi, donc une des eaux les plus claires du Pacifique, donc une visibilité à des mètres et des mètres. Et puis les otaries, on a vu les otaries de Juan Fernandez, et ça, c'est un petit peu sympa. Il y a différents types d'aves, il y a albatro, petrele, fardela, la majorité sont fardela, de différentes races, fardela blanca, fardela negra, una con pinta. El archipiélago de Juan Fernández es un lugar maravilloso, es una joya en el medio del Océano Pacífico. Es imposible describirlo a través de una cámara, hay que venir a disfrutarlo y a vivirlo. Juan Fernández le va a marcar en su corazón algo especial. Eh ben, il faut venir, c'est fantastique. Il y a des animaux et de la flore partout, et plein d'espèces qu'on peut voir ici. No puede pasar de lo extremo a la tranquilidad total.